Primero, decir que hay la posibilidad de una reunión con los consejeros del INE en Palacio. Yo los voy a invitar, todo esto para intercambiar puntos de vista con el propósito de que el INE actúe con imparcialidad, que se garantice la democracia, que las elecciones sean limpias, sean libres, que no haya fraude electoral, que podamos iniciar una etapa nueva, no de los INEs, que han servido para justificar y legitimar fraudes electorales, no del INE que había cuando nos robaron la presidencia en el 2006, no del INE que había en el 2012 que permitió el uso excesivo de dinero en la campaña presidencial, lo cual quedó demostrado posteriormente